para Vídeos que Vive, para YouTube. ¿Cuántos hay en Coruña? ¿Saben cuántos huertos de estos hay? Hay tres. ¿Tres? Tres con este, ¿no? ¿Qué condiciones hay que reunir para que den una parcela de estas? Bueno, pues estar atento a la convocatoria, sí. Solicitarla y ya está. Hay grupos que se pueden para mayores de 65 años, para sí. Colectivos, para los que tienen poca renta. Sí. Y entonces según el grupo, pues se solicita. Y derechos y deberes. Derechos se adquiere con esta parcela y qué deberes también conservar, ¿no? ¿Por qué tiempo es? Más años, prorrogable a tres. A tres. Entonces, y entonces todo lo que se produce, que tiene que ser legal, claro, no se puede cultivar especies que no sean sí. legales. Entonces, más bien hortícolas. Y entonces todo lo que produces es para ti, no se puede vender. Ya. No es para negocio, no, es para autoconsumo, para ¿no? Sí, ¿cuáles son las aromáticas? Estas aquí. Ah, ahí está, sí. Aquí está el perejil. Venga, venga, venga. Sí. Estoy muy orgullosa. Aquí Francisco, vecino del Bierzo, me trajo orégano. De aquí del Bierzo. Está. O sea que es pequeñito y todavía lo tengo que trasplantar. Orégano, melisa, tomillo, ese sinojo que nació solo. ¿Cuál? El hinojo, sí. Ah, ese. ¿Sí? Ese sinojo. Sí, ese que es que tiene un olor así a anís. Me gusta el bulbo sí. para comer. Y entonces el bulbo, yo lo había puesto aquí con unos bulbos que había comprado en el supermercado, pero se me prendieron. Y este vino solo, prendió ahí, quiero el bulbo y luego las semillas. Bien, y ahora está aquí con esto, ¿no? Aquí. Bueno, y los restos que quedan, las plantas, hierbas malas, plantas muertas y tal, que queda aquí, se vuelve a invertir aquí, ¿no? Otra vez. Claro, bueno, se puede compostar, pero también si vamos a compostar todo es demasiado compostaje. Entonces yo las que retiré, que estuve tiempo sin ver. ¿Y me puede decir lo que tiene aquí? ¿Estas qué plantas son? Estas son acelgas. A ver, a ver. Estas son acelgas. A ver, estoy pasando por aquí casi siempre. Estas son acelgas, acelga amarilla, o acelga blanca, no sé cómo se llamará, y la acelga roja. Tengo ahí también acelga verde. Ahí están las cebollas, apio. Sí. Ajos, estas lechugas, que es la primera vez que planto lechugas y me están quedando muy bien. Y esas son fresas. Fresas, ¿no? Y por ahí hay como unas chalotas. Hay poquitas, bueno, chalotas. De momento hay esto y las patatas. De momento hay esto porque estamos con el cultivo de invierno. ¿Y esto para cuántas personas? ¿Es para usted entonces? ¿Para consumo de usted? Sí, yo estoy esperando a ver lo que me dan las patatas. Sí. Porque esto, a ver, no sé si compensará. Bueno, pero son cosecha propia, ¿no? Claro, claro. Siempre tiene uno más cariño, ¿no? Sabe mejor. Sabe mejor. Aquí son los tirabeques, que eran tirabeques, pero sí. quedaron en guisantes. Ah, sí. Y cuando los quite, pues pondré calabacín, seguramente irá aquí calabacín, berenjena, pimiento, aquí. Estas patatas salieron solas, salieron de las pieles. Ah, ¿de ahí? Sí, de las pieles que yo eché a compostar, porque aquí dejé un sitio para que me comentó. Que esas patatas que nacen de piel es que no tienen mucha fuerza. Y aquí hay una hortensia que, bueno, a ver. Aquí también salen patatas. Muy bien. Pues y nada, aquí, pues. Aquí, pues encantado, voy a darle duro, ¿eh? Y aquí. El purín de ortigas. Huele así un poquito como lo remuevo, huele de fatal. Muy bien. Para, esto sirve de abono y de insecticida, fungicida natural, porque esto es la idea es. Tener todo en plan natural, ecológico, sí. sin pesticidas o abonos químicos. Ah, muy bien. Que yo también lo prefiero, porque para eso, ¿verdad? Claro, pues sí. Muy bien. Yo ahora estaba haciendo una limpieza de las acelgas, que con estas lluvias se quedaron amarillas un poco. Pues muchas gracias. Pues vale, a ver cómo salimos. Venga, usted hasta dice, luego. Usted dice dónde salgo mejor. Usted corte ahí y dónde salga mejor. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao.